pues soy guatemalteco, soy aficionado a todos los instrumentos de música mecánica. Los instrumentos de música mecánica, que algunos de los instrumentos que tengo son que fueron los más usados en Guatemala, como las pianolas, los organillos, los armonios, cajas de música, fonógrafos, bueno, en fin, todo lo que era en esa época estaba de moda, como las cajas de música y todo eso es lo que tenemos. Bueno, desde pequeño, desde la edad de 13 años o antes, ya tenía afición por los instrumentos de música mecánica. Me fascinaba todo lo que era música, los discos y la forma de grabaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que es música siempre estaba en mi corazón. La música que teníamos era música que la exportábamos prácticamente, que teníamos la influencia de la música, nos venía de España, de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos, y era lo que nosotros escuchábamos, o también algunas grabaciones que hacían en América del Sur, y luego venían a escuchar aquí en Guatemala. Bueno, la idea de producir organillos en Guatemala surgió, hablando, yo no conocí los organillos funcionando en Guatemala, pero sí me contaban los abuelos o personas que vivieron esa época, que era muy alegre recordar cómo era que los organillos funcionaban y la alegría que daban en las calles. Me cuentan muchas personas que los utilizan también para amenizar algún cumpleaños o alguna fiesta. Se iban algunos organillos españoles en carretas y se ponían en la parte de afuera y con eso amenizaban las fiestas, o simplemente se escuchaban en alguna esquina de una casa o en algún parque, y la gente daba alguna propina a cambio de la deliciosa música de los organillos. Bueno, el propósito era recolectar dinero. Alguno de los organillos se paraba en el Teatro Colón y la gente que pasaba ahí se deleitaba con su música, como también había una persona que se paraba en la Aurora, cerca de la Jaula de los Leones, y se paraba con un mono, y eso deleitaba a los niños. Y algunas personas, más o menos de 55 años, aún no recuerdan, cuando los llevaban a la Aurora a ver los animales, y ahí escuchaban el famoso organillo. Sí, el propósito de hacer los organillos es de que la gente joven vuelva otra vez a escuchar ese tipo de música. La producción es muy lenta, ya que los organillos son manufacturados aquí muy lentamente, y todas las piezas son hechas a mano.